Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a este espacio donde la economía es lo más importante y claro, el emprendimiento es lo que queremos remarcar día a día. Permítame presentarle nuestros titulares. Hoy conoceremos un emprendimiento donde la calidad, creatividad y diseño marcan la diferencia. Una mirada a la industria nacional, el momento por el que atraviesa y los desafíos que se aproximan. En el sector Econociendo, hablamos sobre pequeñas y medianas empresas. Y también le contamos las ventajas que supone usar el código de barras. Quédese con nosotros porque enseguida le contamos los detalles. Hay algo en ellos que los hace únicos. Algo que tocó los corazones de todo el mundo. Que cambió nuestras vidas. Son hombres de muchas caras, con gran sentido del humor, irrespetuosos o maliciosos. Líderes, inspiración de futuras generaciones, extraordinarios, rebeldes por una causa justa. El cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Auténticos, mártires dispuestos a morir por sus ideas. Genios, locos. Un hombre con una idea nueva es un loco, hasta que la idea triunfa. Promac, I+D, buenas ideas, ideas de éxito. Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en este espacio, el programa Emprender, usted ya lo sabe, forma parte de Zona Real, una franja televisiva que le ofrece dos programas al momento, en verdad tres. Lo que ocurre es que cada sábado resumimos lo más destacado de Emprender, este programa y Mirada Profunda, en el programa La Semana de Zona Real, cada sábado a las 9 de la noche con 35 minutos. Y por supuesto, este programa está con usted del lunes, lo que corresponde al lunes, miércoles y viernes, martes y jueves. La franja está reservada para Mirada Profunda. Claro, hoy hablamos de economía, hablamos de emprendimiento, hablamos de empresa. Y a la mayoría de las empresas, sobre todo aquellas que producen productos en serie, o muchos productos, voy a decirlo en términos simples, les interesará saber lo que viene a continuación. Los beneficios que supone usar, por ejemplo, el código de barras, entre otras cosas, es lo que vamos a escuchar en el sector soluciones. El código de barras es un sistema mundial a través del cual se puede reconocer a un producto e identificar muy rápidamente, ¿no? En palabras sencillas, cuando capturamos un código de barras, básicamente nos devuelve letras y números. Esto ayuda, por ejemplo, en un supermercado a trabajar 10.000, 20 o 30.000 productos con mucha facilidad para distinguir a este producto y todas sus cualidades introducidos en una base de datos. Nosotros como Bolivia tenemos a GS1, que es la institución, la instancia que nos brinda el reconocimiento del código de barras para algún producto de venta masiva que se produce en nuestro país y bueno, que pueda ser además introducido a nivel internacional como un producto boliviano y que en este registro internacional pueda tener todas las características que se requieren en los estándares internacionales. Nuestra institución acá en Cochabamba es justamente la llamada a canalizar las demandas de cualquier empresa que quiere que su producto cuente con un código de barras registrado formal como de nuestro país, con todas las características y que puede ingresar de esta manera a otros mercados internacionales. Nosotros acá les damos toda la información que requieren. Los costos en realidad dependen de la cantidad de códigos que requieran, porque hay un código por cada producto.
En ese caso, pues se hace un acercamiento formal de la empresa con la demanda que tienen, de cuántos códigos para qué productos, y nosotros canalizamos la información a Santa Cruz. Es básicamente en CAINCO donde se centraliza a través de GS1 toda esta información. Es un servicio más a nuestros asociados, específicamente a los industriales que producen lo hecho en Bolivia. El mayor beneficio está en la posibilidad de internacionalización y de un ingreso más fácil a los supermercados, porque bien sabemos que si tenemos dos productos que quieren ingresar a un supermercado, por la facilidad que se tiene de comercializarlo en un menor tiempo, el supermercado opta por aquel que tiene determinadas características estándar, y una de ellas es el que tenga un código de barras que le permita, pues, que en 2 segundos pueda pasarlo a través del lector que reconocerá el producto con todas sus cualidades, un código formal que además lo reconoce, que es reconocido y formalmente registrado para su uso en cualquier lugar en Bolivia, y en este caso también internacionalmente, porque debe cumplir con varios otros requisitos, ¿no? Interesante dato, no cabe duda, una opción para que los empresarios tomen en cuenta. Se trata, sin lugar a dudas, de una propuesta muy interesante, muy innovadora, muy moderna, diría yo. Seguimos avanzando en el programa. Ahora quiero invitarles a que conozcamos un análisis que se ha realizado hace algunos días atrás por parte del magíster Luis Pablo Cuba en relación a la industria nacional. ¿Cuál es el momento que está viviendo la industria nacional? Pero fundamentalmente, ¿qué es lo que se espera a futuro, tomando en cuenta el contexto actual? Vamos a ver enseguida este análisis que viene, reitero una vez más, a partir de un análisis realizado por el magíster Luis Pablo Cuba. En los últimos años hemos podido ver que la industria en Bolivia ha tropezado con algunas dificultades, y una de ellas se ha pronunciado al respecto la Cámara Nacional de Industrias respecto a los niveles de crecimiento de este sector en el país. Los datos son favorables, sobre todo por el crecimiento de la industria en Santa Cruz. La industria cruceña ha crecido en cerca del 9%, La Paz en 4,5%, y Cochabamba ha crecido un poco menos, pero hay signos positivos, lo cual es bueno. Sin embargo, la situación de la industria a futuro, por diversas razones que vamos a tratar de explicar hoy, es de que debido al énfasis de la política monetaria de la política económica en general, de hacer mucho más fuerte el mercado interno, nos estamos olvidando de las posibilidades de exportaciones. Nuestra política monetaria, al depreciar nuestra moneda, hace que se debilite nuestra posición en el mercado exterior, porque nuestros precios de productos son más caros que el precio de los productos de los otros países. Entonces, nuestras ventajas comparativas o ventajas competitivas no son las de las mejores cuando tenemos una política monetaria como la del tipo de cambio que tiene hoy día Bolivia. Bolivia es un país, yo creo, muy importante en cuanto a mano de obra, capital humano. Puede aprovechar la alta tecnología que hoy día está en el mundo presente por las condiciones de financiamiento y otras razones, y poder hacer que diversifiquemos nuestras exportaciones y seamos un país menos vulnerable. Cochabamba necesita también tener una industria cada vez más fuerte y más consolidada. Ese debe ser el reto, el desafío que nos debemos proponer todos y todas los bolivianos y bolivianas. Amigos, quiero invitarles a que no se vayan porque tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Nada más, enseguida les voy a contar más acerca de lo que son las pequeñas y medianas empresas, pero además estaremos hablando de lo que es Expo Industria. A propósito de eso, tenemos una nota muy, muy interesante acerca de un emprendimiento que tiene que ver con la madera. Enseguida estamos de retorno.
gustaría ingresar a una universidad totalmente diferente? Donde apoyamos tus ideas, valoramos tus sueños, impulsamos tu espíritu creativo y donde desarrollas tu propia idea de negocios. Ven a la UCAT. Teléfono piloto 4200-406. Gracias por acompañarnos. Estamos en Emprender, un programa que forma parte de Zona Real. Quiero comentarles algo que he leído en repetidas oportunidades a propósito de lo que significa la economía en el país. Muchas veces se afirma categóricamente que las pymes forman parte esencial de este motor económico que mueve al país. Es más, muchos informes llegan más allá y dicen que las pequeñas y las medianas empresas, las pymes, son las que generan mayor empleo en el país. A propósito de eso, quiero invitarles a ver el siguiente segmento donde vamos a profundizar en relación a lo que significa este término. Pymes. Pymes es la sigla que define a las pequeñas y medianas empresas. Este sector productivo es considerado uno de los más importantes en la economía de los países desarrollados, como también de los países que están en proceso de crecimiento. Las pymes en Bolivia utilizan un criterio de clasificación, como el capital de operaciones con que cuenta, el tiempo que tiene en la actividad, pero principalmente el número de trabajadores. Muy bien, y luego de haber conocido el detalle de lo que les hemos propuesto como palabra esta semana, pymes, un tecnicismo realmente muy usual en nuestro contexto, quiero cambiar de tema. Quiero invitarles a ver una experiencia de emprendimiento muy interesante donde la calidad, el diseño y la creatividad marcan la diferencia. Veamos este emprendimiento que de verdad es muy interesante. Bienvenidos a Maderbaf. Maderbaf SRL es una pequeña empresa en el rubro de la madera, en la cual nosotros fabricamos muebles de interior y de exterior, y también realizamos carpintería de construcción. Actualmente hemos trabajado netamente a pedido. Podemos comenzar a realizar el trabajo desde lo básico, que son marcos, puertas, hasta terminar de amoblar la misma vivienda. Bien, ingresamos al dormitorio de niño, donde vemos una cama de plaza y media, de madera roble, que tiene una mesa de noche. Aquí lo adicional, digamos, lo interesante es la cama auxiliar que tiene bajo de la misma cama para poder utilizar esta cama auxiliar para un amigo, un amiguito invitado, qué sé yo, ¿no? Es una cama práctica que tiene ruedas, se mueve, se desliza, entonces uno puede duplicar, digamos, la cantidad de gente a alojarse, digamos, en la casa o en el cuarto. Como ven, es madera roble maciza. También tenemos un mueble auxiliar que puede ser para el televisor y una silla que también es una silla para auxiliar, para apoyar en algo lo que es el amoblamiento del cuarto, ¿no? De la habitación. Es una silla hecha de madera del Chapare. Es una madera que nos ha proveído Bosques Tropicales, es de Palo María. Entonces nosotros, como les había comentado antes, estamos trabajando con maderas locales, ¿no? Esta madera con el palo román, también tienen ellos cerebó, tienen teca, es
estamos haciendo muebles de estas maderas para poder aprovechar todos los recursos naturales que tiene nuestro departamento. También hemos querido hacer algunos accesorios de madera. Por ejemplo, acá tenemos el toallero y hemos hecho un toallero que tenga una repisa para que pueda ser más útil, ¿no? Esta, por ejemplo, hemos hecho de madera mara. Adicionalmente, por ejemplo, el papelero también hemos hecho un diseño de madera mara también para poder mostrar que podemos hacer de madera cualquier tipo de accesorio para cocinas, baños, etc. Bueno, este sillón en especial ha sido elaborado con pedazos de madera, ¿no? Es así una recuperación del material. Acá podemos ver maderas como cedro, roble, pino, mara y otros pedazos de madera. Y también está tapizado con un cuero, el cuero natural vacuno con pelo. Tenemos que partir para tener un producto de calidad desde la materia prima. Nosotros trabajamos con madera secada, puede ser naturalmente o en horno, en forma artificial. Posteriormente, todo el trabajo que realizamos en la materia prima es justamente con mucho cuidado y mucho detalle, basándonos principalmente en el requerimiento del cliente. Nosotros hacemos un análisis de qué es lo que requiere el cliente y básicamente trabajamos con él para diseñar el mueble que requiere. Hacemos ese trabajo de diseño en un software tridimensional, se le envía al cliente, él nos da el ok, si hay cambios se hacen los cambios y luego que nos dé el ok recién empezamos la producción. Como había dicho, partimos de la materia prima, luego del trabajo de madera en sí, empieza el acabado. En el acabado también nosotros utilizamos productos importados de buena calidad y también ese es el punto donde nosotros le damos mayor énfasis para que el producto tenga un muy buen acabado y ese es el éxito del mueble, ¿no? Empezando desde la forma, el diseño, hasta el acabado final. Ahora ingresamos a la suite principal. En esta tenemos una cama de 2 plazas y media que está elaborada con un tapiz con cuero ecológico. Las mesas de noche, el borde también está tapizado, aparte de la cabecera. Las mesas de noche son de un material laqueado, el MDF, con cajones push. Estos simplemente se presionan y se abren, ¿no? Esa sería la cama, que es de 2 plazas y media. Luego tenemos acá un mueble tipo cómoda que tiene un aditamento en la parte superior para poner el televisor y debajo el DVD, ¿no? Es una cómoda para ganar espacio. A veces los departamentos son pequeños y tenemos que tener mayor cajonería. Todos estos muebles, esta cómoda está hecha en madera roble también, madera roble con tablero aglomerado roble. También quisiera mostrarles acá este sillón que está elaborado en madera mara, es el sillón Saltamontes, es un diseño de una persona, un diseñador europeo de los años 30. Está elaborado con, como les había dicho, con madera mara y cuero volcado, natural. Este cuero es de Cutiembre Culgis. Nosotros estamos trabajando actualmente con bosques tropicales, estamos utilizando la madera que ellos están sacando.
haciendo pruebas incluso, y justamente esto vamos a presentar en Expo Industria. Actualmente debemos ser más de 5.000 pequeñas empresas, desde artesanales, micros, medianas, hasta, entre comillas, grandes, que ocupan gran cantidad de la mano de obra local. Entonces, esa es la importancia que tenemos como rubro, y debería fomentarse el trabajar, explotar la materia prima acá, darle valor agregado en Bolivia e incluso pensar en salir al exterior. Hay algunos programas y proyectos que deberían ser impulsados también por la parte de nuestro gobierno, ¿no? Quisiera recalcar un poquito esto de apoyar a la Expo Industria. Visiten esta feria, que es de productores nacionales, que emplean a bolivianos, utilizan materias primas locales. Entonces daremos un apoyo a la industria nacional, ¿no? El programa hecho en Bolivia es el que nosotros estamos apoyando, de los productores nacionales, y adicionalmente les pedimos que consuman el producto boliviano. MotherBab es una empresa realmente que ha demostrado que se puede crecer sobre todo apoyados en una lógica de calidad, en una lógica de perseverancia. Es no otra cosa, es lo que nosotros hemos apreciado junto con usted, por supuesto. La historia que hemos podido compartir nos muestra en términos generales eso precisamente. Y a propósito de MotherBab, quiero contarle que MotherBab está presente en la Expo Industria a través de un stand muy bonito. Usted va a poder apreciar, cuando visite el campo ferial, precisamente muestras de algunos muebles, como un living, por ejemplo, el comedor, que también destaca, y ambientes adecuados como un dormitorio, por ejemplo, y el uso de diferentes maderas. Corresponde hacerle la invitación para que usted pueda visitar este stand, además de otros más, porque la Expo Industria en su sexta versión definitivamente presenta importantes novedades, pero fundamentalmente nos da una línea clara de que es un evento que quiere crecer y necesariamente necesita estar sintonizado con usted, gentil amigo que nos mira. De verdad le hago una invitación sincera que visite Expo Industria, además que la va a pasar bien, porque como ningún otro año hay un cronograma de actividades en paralelo que le va a interesar: eventos de asesoramiento, de capacitación, eventos musicales, de esparcimiento. La plaza de comidas también está abierta, por supuesto que sí. Amigos, hemos llegado prácticamente al final de este programa. Quiero extenderles la invitación para que usted se comunique con nosotros. Si es un emprendedor, de verdad nos dará mucho gusto contar su historia. Si tiene alguna sugerencia en relación a alguna temática que quisiera que toquemos en el programa, claro, todo relacionado con el tema económico, lo haremos con todo gusto. Si quiere volver a ver este programa, lo puede hacer a través de nuestro canal en YouTube. Como siempre, han sido muy amables, muy buenas tardes. Permiso.